El capítulo 6 de Generación C, muy buenas a todos, muy buenas. Hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de su empresa y del mundo de la medicina un poco, de sí, una mezcla, medicina deportiva, estamos por ahí. Sí. Ahí. Yo de la verdad como yo soy entonces me va a explicar todos este, estos términos <laughs> que puedan haber que no conozcamos y nada, por favor Sara. Preséntate. Bueno, encantada. Eh, mm. Bueno, me llamo a notar, Lo siento porque nunca he hecho esto, entonces no es muy bien que contaros. Eh, tengo 28 entonces, años. ¿Cómo has empezado en esto? ¿Qué estudiaste? Pues, ¿Qué te interesaba? Yo estudié ingeniería electrónica y automática en Valladolid, aquí vengo del norte. Ah, Valladolid? ¿Eres sí. de Valladolid? Soy de Benavente. Ah. Estás ah. en Zamora, a una hora de Valladolid. Ah, bueno, mío. Sí. Entonces, bueno, yo de pequeña siempre me interesaba mucho cacharrear. Lo típico de todos los niños ingenieros que desmontaban los ordenadores cuando eran pequeños, esa era yo. ¡Ostras! Pero también me gustaba la parte de medicina, de ayudar a la gente. Y claro, yo cuando empecé a estudiar, no había una carrera que mezclara toda que luego salió el grado de Ingeniería Biomédica. Claro. Y tengo entonces, que decir que las ingenierías no suelen ser carreras de, de, entonces, de mujeres. Bueno, Porque yo sí, hice Ingeniería Mecánica... Y habían tres mujeres de la carrera. Como en mi carrera, sí, yo en tres. mi clase igual. Erais tres, ¿no? Erais poquísimas. Es más, el primer año sí que éramos más, las primeras clases. Cuando llegó el segundo mes de ese primer año, eh, la mitad de la clase, tanto chicos como chicas, desaparecía. Entonces éramos cuatro chicas, bajamos a tres. Así que bueno. bueno y es verdad lo que dices, es que luego empezaron a salir ya carreras más... Eh, o que recogían más cosas, o que de repente sí, más especializaban específica. más... Sí, sí. Entonces salió el grado luego de Ingeniería Biomédica. A mí lo que pasa es que me gustaba mucho el tema de la robótica, de las prótesis, como que decía yo, yo me quiero dedicar a esto. Entonces era como la, la rama más cercana. Entonces nada, pues acabé la carrera, me puse a hacer prácticas en Everest, que era el SNTT Data. Así, no me gustaba la programación, por cierto, pero dije, no me han dado lo suficiente, yo necesito formarme más en esta parte, me voy a meter aquí a trabajar. Y luego, bueno, pues decidimos mudarnos a Valencia, porque era una ciudad así como intermedia, ¿no? No era ni Barcelona, que es muy grande, ni Madrid, pero ya más grande que Valladolid. Y nada, pues vine aquí, empecé el máster de ingeniería biomédica. Y cuando tuve que hacer las prácticas, pues me dio la opción de buscar por mi cuenta. Entonces me puse a mirar todas las startups que había, porque al final, la ingeniería biomédica es un campo que todavía está en proceso, sí. ¿sabes? Que todavía no hay muchas empresas que se dediquen a esto. Y bueno, pues justo vi que aquí estaba la empresa de Agua Comesté, eh, contacté con ellos, hice una entrevista con Eduardo, que es nuestro director de I.D., y pues hace ya tres años y pico de eso. ¿A tope? Sí, sí. Así que un poco ese fue mi recorrido. es el recorrido. <laughs> Oye, pues pasó de la electrónica y demás a, al tema Biotech o sea, el, sí, el, el rollo biose. este de medicina, tecnología y demás. Está interesante y cuéntanos un poco lo que decís en vuestra empresa y, y en particular qué haces tú en la empresa. Eh, bueno, Dahuaco eh, es una empresa que ha querido centrar en la parte de ingeniería biomédica, que al final es, pues vale, vamos a acercar el mundo de ingeniería al mundo de la medicina, que al final un poco las limitaciones que había antes es que claro, las empresas hacían como los productos, pero como que no había ese entendimiento con los médicos porque tampoco entendían la parte... Más anatómica, más de medicina, que no es que no los ingenieros biomédicos sepamos mucho de medicina, pero bueno, tenemos como puntos intermedios para entenderlos, ¿no? Entonces, nació un poco con este objetivo y la idea era eh, conseguir hacer un ultrasonido en formato parche, ¿vale? Que, que pesara poco, que fuera muy ergonómico y dinámico y que pudiéramos coger imágenes en movimiento. Yo entiendo que hay mucho campo y es muy amplio, pero vosotros sí. os dedicáis específico a esto, ¿no? A esto, pero lo hemos unido como parte de bioseñales. señales, eh, porque Bueno, al final, como que esta tecnología es muy transversal y nos va a ayudar, pues, por ejemplo, al área de sarcopenia, que es una, una enfermedad sobre todo de gente mayor, ¿vale? Que es la pérdida del músculo, esta gente que al final está tan mayor que cuando anda se cae o que sí. se ha estado mucho tiempo en la cama y luego no se puede levantar. Nos va a ayudar a hacer una ayuda al diagnóstico, pero también en el área del mundo del deporte. Porque al final, bueno, las lesiones y todo este ámbito que es muy competitivo, sobre todo en alto rendimiento, eh, cuando tienen una lesión, luego no saben realmente esa lesión cómo trabaja cuando se ponen a entrenar. Tú solo lo ves en una camilla en estático y dices, vale, pues está bajando el hematoma, pero realmente cuando se pueden hacer un movimiento no sabes lo que pasa. Entonces era un poco el objetivo, poner el ojo donde todavía nadie lo había puesto y con esa parte de bioseñales que nos da la funcionalidad y la imagen. Hemos creado una plataforma basada en redes neuronales convolucionales que inteligencia artificial ah, bueno. para aclarar eh, para analizar todos esos datos de forma pues rápida. Entonces, pues yo dentro de todo esto soy la Product Manager. Entonces, lo que me gusta de mi perfil es que es muy transversal. Trabajo con el equipo de hardware, con el de software, con el de regulatory, con los especialistas en medicina. Estaba moviendo por todos lados. Sí, entonces me dedico a hablar y a intentar coordinar que, que todo funcione un poco. O sea, es como la coordinadora de todos estos departamentos. ¿Qué oh, funciones. Claro, no soy la coordinadora, simplemente que yo sea responsable de que este produ producto salga al mercado y para que salga yo necesito saber qué necesitan los médicos, qué necesita y regulatory para decir, vale, lo podemos poner en el mercado. Cómo va el equipo, para saber, pues necesitamos más recursos o no entendemos esto. Entonces como que hago un poco de puente entre ellos, no es que coordine a todos los grupos porque sí. no es mi cargo, simplemente que hago un poco de puente de interconexión, tanto pues con la, el área de negocio que me dicen, pues mira queremos sacar el producto en este momento y tiene que llegar a hacer esto. Vale, pues yo hablo con el equipo técnico, les digo, mira nos han planteado esto, cómo lo conseguimos, pues hacemos reuniones técnicas con el equipo de más de también y vemos cómo podemos conseguirlo vale pero y de todo esto al médico qué le va a aportar pues hablamos con los médicos vale pues a mí me aportaría si me das este dato o este o me los pones así y luego viene el regulador y nos dice vale queréis hacer todo esto muy bonito pero hay que cumplir con esta normativa y con esta normativa entonces es un poco ese ese rol claro eso te iba a preguntar, ¿cómo es eh, desde un punto de vista tecnológico, ingen de ingeniería, uh -huh. la comunicación con los médicos y cómo es este, este tema de, porque claro, los médicos a priori se dedican, bueno, al campo que sea, si Correcto. es trau trauma o si es tal, pero a, a nivel conceptos de ingeniería y demás, yo creo que se perdonan un poco, ¿cómo es esta comunicación? Claro, pues ahí está sobre todo el reto. Por eso yo creo que salió esto del grado de ingeniería biomédica. Porque claro. es que al final es que es complejo hacerte entender. Además, mmm, yo mi perspectiva después de estos años es que los ingenieros solemos ser muy cuadriculados de mente. <laughs> no, no sé si algo amigo ingeniero, pero. Confirmo. Solemos ser como, vale, esto hay que hacerlo así y hay que ser rigurosos. Y, y como me saques de esto, ya no Es Gente complicada a lo mejor, Pero luego los médicos también son como. Muy suyos y no les saques de su tema, y ellos son los especialistas. Entonces, en cuanto les cuentas algo que es así, un poco que igual no se encaja, como que cuesta hacernos entender. Pero yo creo que estamos llegando al punto de, vale, nosotros estamos aprendiendo a explicar las cosas de una manera más sencilla y de acercarla a todo el mundo, que no sea, por lo que te he dicho antes, de neuronales convolucionales. Me dirás, ¿qué es eso? Es Pero si te digo inteligencia artificial, me dices, vale, con eso puedo entender. Entonces, una de las partes también de, de mi cargo es intentar explicar esta parte de ingeniería de una forma más sencilla para los médicos y también al revés ¿eh? de que los médicos nos no podamos trasladar lo que nos dicen los médicos a los ingenieros, porque claro, a ti te dicen, es que la enfermedad reumatoide, no sé qué no sé, pues no sé cuál que afecta a la quinina y eh? Y tú dices, vale, ¿qué me no me cuentes la historia, yo hago, yo claro, hago mecanismos. Sí. Claro, entonces yo con ellos más, vale, pero ¿qué datos necesitas? Que vete a lo sencillo para que se lo pueda trasladar. Entonces, bueno, es un área que, que aporta mucho, pero yo creo que todavía estamos pues eso, en camino de hacer entender entre ingeniería y medicina. Pero cada vez va más avanzado, porque al final los médicos últimamente son más receptivos, quien está en la última tecnología. Sí. Ahora hay mucha más información que hace unos años. Ahora ellos entran en internet y encuentran información de todas las áreas. Entonces un poco curiosos, pues igual que nosotros, que antes no había información casi de la medicina y tú entras en Google, en ChatGPT y te cuenta vamos todo lo que tú quieras. Eres médico de repente. Y, y ya vamos. Al menos entiendes lo que te quieren decir los clínicos. Claro. Yo creo que también conforme se van renovando las generaciones, un poco uh -huh. que vienen con ganas de innovar y cosas así, sí, es mucho. ayuda también un poco al crecimiento. Que siempre hay gente que lleva años que sí, se que mantiene. Son reticentes al claro, cambio. Hay que ser que son reticentes y hay que gente que dice, no, pues es verdad, sí, hay que Sí, nos hemos encontrado ambos casos. Es verdad que también, eh, normalmente, cuando estás en un modo I, +D y desarrollo, pues claro, tú tienes advisors o hablas con qué opinion leaders que son receptivos y que les gusta el mundo de la tecnología también y de la investigación, entonces para desarrollar producto, eso está muy bien. Y a esos médicos que son menos receptivos o que les cuesta más el cambio, cuando llevas con el producto y le enseñas, mira, simplemente hace esto, lo que tú tardabas en media hora, nosotros te lo estamos dando en 10 minutos, y entonces ya es cuando ven, cuando eh. es tangible, mm. cuando entienden el cambio, ¿sabes? Claro, entonces, como has dicho, eh, se aplica a la inteligencia artificial, así más genérico para que todo el mundo lo entienda. Sí, sí. ¿Y cómo es esta aplicación? por pues lo que dices es... Como bueno, en otros capítulos hemos visto que sobre todo automatizan procesos que antes pues, tardaban más ahora van más rápido pero hay alguna otra aplicación o cuéntanos qué hace en vuestro caso la inteligencia artificial Mira, pues un ejemplo así para que lo entendáis voy a intentar que lo entendáis de manera claro, sencilla eh, nosotros analizamos imágenes de ultrasonidos esas imágenes mmm, para que os imagines con eso cuando pone una mujer está embarazada que van a poner, poner al bebé que le hacen la ecografía y te dicen aquí está el bebé y tú ves mm. en blanco este es y negro <laughs> vale pues eso lo hacemos pero para los músculos vale esas imágenes son bastante complejas de analizar y en, hasta les cuesta a ellos en el sentido de que no es como un tag que ves exactamente el músculo definido con sus colores y todo esto al ser blanco y negro y demás es más compleja entonces nosotros subimos esas imágenes la red neuronal directamente te identifica las estructuras, por ejemplo, pues el recto femoral. Aquí está el recto, aquí está la grasa, que es la parte de arriba de, del músculo, ¿vale? Y aquí están sus fibras. Y con eso luego hacemos deep learning, que es para extraer todos los biomarcadores, es decir, distinto, distintas métricas que podemos sacar del músculo. Pues el área, el perímetro, la fractalidad, la ecointensidad, que es eh, los valores de grises. Y esa información la transformamos en un PDF y en CSV para luego hacer explotación de datos y para que el médico pueda darle ese informe a, al paciente. Lo que hemos calculado, pues que el análisis de esas imágenes normalmente les puedan llevar en torno a media hora 40 minutos. Si hacemos eh, seis grupos de músculos, más o menos, ¿vale? Derecha e izquierda me refiero. Y con nuestra aplicación estamos reduciendo a un tiempo de. Un minuto de procesamiento, no, no va más. Ah, bastante. Claro, recorte. entonces hay cambio. Es verdad, no voy a mentir tampoco, que a veces falla, porque tenemos una cura así, una precisión del 95, pero es verdad que no siempre acierta, porque se puede confundir, al final es artificial. Claro. No, entonces siempre pueden editar y ajustar. Pero bueno, eh, al final, pues sí que es verdad que es una ventaja, sobre todo en el tiempo, que para los médicos, como sabes, el tiempo es. Oro. Yeah. Ya. Es lo que lo que están diciendo muchos compañeros que vienen, que sí que se le dan responsabilidades a la IA, sí que hace mucho. Pues a, ayuda un montón, es una herramienta muy eficiente, pero que siempre acaba habiendo una persona encargada de testear que eso efectivamente está bien hecho o, o que no se le ha ido la flapa, de repente. Sí, sí tal cual. Es que al final. Claro, inteligencia artificial es es una inteligencia artificial y sabe lo que tú le has enseñado ni más claro. ni menos. Entonces claro, eh, pues tú pones te pones a enseñar y justo en un producto médico, como sería nuestro caso, es que no, no, no le puedes decir, venga, eh, analízamelo tú es y, y ya se lo das todo al paciente. No, es que el médico y que es la persona seria, responsable. Sería. Claro, tiene que firmar luego ese documento, entonces tiene que verificar que realmente está bien. Muy bien, pues ahora vamos a hacer una breve pausa porque ya hemos llegado al descanso. Estás escuchando Generación C, un podcast del Park Scientific de la Universidad de Valencia. Bueno, hemos vuelto de la agüita, estamos ya reformados y vamos a continuar un poco. Muy bien. Y antes nos comentabas mucho que trabajáis en el sector de la medicina y con médicos y cómo es la comunicación con estos y cómo os hacéis entender unos y otros, pero cuéntanos también un poco en qué otros sectores os movéis. He escuchado para antes el deportivo, entonces Correcto. vamos a ver. Bueno, es que además, ¿sabes lo que pasa? Que nuestros cofundadores son súper deportistas. A tope, hay que y, hacer deporte. A otro nivel, claro. Es más, la Guaco ha fundado un club de atletismo que se llama la Guaco Atleti, oh. eh, sobre todo para másters, entonces ya están compitiendo aquí por Valencia y demás. Y bueno, realmente como ellos son tan deportistas, pues también querían trasladar la tecnología que estamos desarrollando a, a ese ámbito, ¿no? Sí. Porque al final, pues, muchas enfermedades también van asociadas al hecho de que la gente no se mueve, de que no hace deporte, entonces también un poco por apoyar a ese sector. Y bueno, en ese área eh, ahora mismo vamos a sacar nuestro primer producto, que sí es post-pro, que sobre todo está enfocado, esta primera versión, a profesionales, para que traten a distintos deportistas, pero la idea es sobre todo que estamos desarrollando un parche, ¿vale?, que va a ser como de este tamaño, que va a pesar unos 20-30 gramos, y esos parches se ponen en distintos músculos que queramos analizar. ¿Qué nos va a decir esos parches? Esos parches van a recoger señales de activación, es decir, te dicen cuándo se está activando el músculo y también tienen un giroscopio y un acelerómetro. Que eso el, el flyer, voy, 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 voy. se suele poner en la zona del sacro, ¿vale? que es aquí justo detrás de la espalda, en la parte de abajo. Y lo que nos va a decir el centro de masas, ¿vale? que es el punto medio del cuerpo, eh, pues cómo está girando, con qué velocidad, con qué fuerza nos permite detectar también cuando un pie está tocando el suelo o cuando está en el aire, como tener distintos eventos. Todo esto para caracterizar cómo estás entrenando. Pues por ejemplo, nosotros que trabajamos con equipos de fútbol tenemos ya protocolos definidos para ver pues realmente si cómo está a nivel funcional ese deportista, ¿vale? Entonces le hacemos un protocolo de run sprint que básicamente es correr una primera parte y corre a una velocidad continua y luego una parte de sprint que es para fatigarles con esto que queremos ver pues claro tú en el campo de fútbol normalmente no corren a una velocidad constante claro lo va parando lo va eh, sprint, y luego de repente eso. arrancan y, y todo esto qué pasa que cuando hay muchos sprints seguidos cuando un músculo está muy fatigado que es el momento en el que tú dices joder ya no puedo más. vale pues normalmente esta gente como es de alto rendimiento sigue y a veces esto acaba en lesión Digo a veces porque igual la lesión viene de otra cosa, ¿eh? mm. pero muchas veces puede ser de esta parte. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que queremos ver es cómo se comportan los músculos cuando están fatigados para poder detectar, y, vale, pues ese músculo está activando correctamente, está ejerciendo la fuerza que necesita, deberíamos focalizar el entrenamiento desde este otro punto de vista para que mejore. Entonces estamos dando esa información sobre todo a entrenadores, a preparadores físicos, para que tengan esa visión y que no sea tan subjetivo como, mira, es que hoy me encuentro muy cansado o, o hoy me encuentro fuerte. nos directamente da los datos objetivos y que realmente puedan ¿Qué? valorar. Y sobre todo, otra cosa que estamos viendo interesante es que desde pretemporada a la temporada y al post, pues como que van cogiendo distintas tomas a lo largo del tiempo para hacer un perfil de ese profesional y ver realmente cómo está evolucionando su musculatura. Claro, si meter, a lo mejor hemos metido demasiada caña en, lo, en el, la pretemporada y de repente baja el largo. Claro, o sobre es muy todo en el pre, suelen estar como muy bien cuando mejor está. Y luego a lo largo de la temporada, pues si han tenido una lesión, por ejemplo, eh, vale, ¿cuándo pueden volver al campo? ¿Cuándo están a su nivel óptimo? Pues si tú tienes los datos de la pretemporada, puedes irles analizando y cuando estén al mismo nivel dices, vale, ahora sí que sí, estás a tope. Eso Entonces, un poco esa formación. Y luego con la parte que os hablaba del acelerómetro y giroscopio, pues también para ver sobre todo si están equilibrados a nivel cadera, ¿sabes? Porque a veces igual haces más fuerza con la pierna derecha que con la izquierda o están asimétricos. Entonces también esas compensaciones son importantes a la hora de entrenar. Entonces, eso me gustaría a mí saberlo porque yo creo que, que voy más de un pie que de otro. <laughs> eh, nos ha pasado mucho eh, también pues con deportistas de triatlón que bueno, pues hacen una prueba en la bici, en el ciclo y cuando se ponen, pues igual la pisada es que están haciendo con una pierna hacen más fuerza en el ciclo que con la otra. Entonces, por eso ya una descompensación. Y es curioso porque a veces cuando nos han intentado corregir, eso a veces es contraproducente porque ya como que el cuerpo Ay, está enseñado. No, Entonces, no, hasta, no, no, hasta aquí aprende. Rim, claro. eh, pero la verdad es que es un mundo. Esto de la biomecánica es bastante interesante. Eh, dato curioso, aquí me, me salgo. Datito. ¿eh? Datito. <laughs> no sé si será verdad. Venga. No sé si era verdad. Igual yo tampoco lo sé. Pero yo he escuchado que. O sea, está el mito de que en un desierto, de repente, o en una explanada muy grande, que no hay nada alrededor, tú, por ejemplo, si eres diestro, ¿Vale? vas a pisar más fuerte con la derecha y, y gradualmente vas a ir girando hacia la derecha. Y por eso siempre lo de. Estamos dando círculos y nos hemos perdido. ¿En serio? Esto no sé si es verdad. Yo lo he escuchado. Hay que investigarlo. Pero si lo que tú me dices de que. El de lo que el ciclista y demás de repente pero sí. cuidado ¿eh? Como querés estamos aquí descubriendo no no está descubriendo lo he escuchado yo igual tenemos ahí un proyecto europeo para investigar cuidado. y no nos lo hemos planteado claro, <laughs> claro. o sea que estáis sobre todo en el sector del fútbol de fútbol. cuando hablamos de deporte bueno de, de fútbol <coughs> también de ciclismo bastante triatletas un montón porque también uno de nuestros compañeros que es Javier Martínez es especialista en biomecánica pero también compite en triatlón mm, que ostia. a alto nivel entonces claro pues con esos contactos también pues con ellos estamos trabajando mucho también esa parte y con para triatletas también hemos estado trabajando entonces bastante está bien sí sí y bueno eh, también con atletas eh, a nivel pues fondistas eh, velocistas esa parte también la trabajamos bastante claro pero ese tipo de deportes es más eh, individual, ¿no? O sea, claro. ahí trabajaréis con la persona o, o la realidad, gente que lleva esa persona o hay también empresas privadas que dicen Claro, eh, pues depende un poco de, de los perfiles pero al final con todos ellos, tanto como en fútbol como en cualquier otro deporte trabajamos a nivel individual ah, Sí que hay sistemas que lo que trabajan es a nivel equipo entonces como que hay que te analizan cómo trabajan los distintos perfiles de, del equipo entre ellos pero esto es por ahora es a nivel individual lo que sí que te permite es comparar por pues vale eh, un delantero cómo es su perfil respecto a alguien que está eh, en la portería o alguien que hace ciclismo pues cómo es alguien que corre muy rápido a los que van a resistencia pues es que su perfil también cambia un montón claro y, cómo y eso se comporta el músculo y y luego ya para información para el entrenador, viendo los datos físicos y viendo, pues mira, este tío a lo mejor tiene una resistencia cardiovascular y tal, pues a lo mejor le bajo del ca al medio campo para que tenga más repartir juego y corra más para arriba o para abajo. dato puede utilizarse para un montón de cosas. Y por ejemplo también, pues lo que hemos tenido es a un chico que es futbolista, que vinieron desde Canadá y también pues había tenido un problema de pequeño, entonces con un lado de la pierna eh, pisaba peor, como que tenía dolor. Pero luego jugando el chico, un hacha, además de más 17 añitos, pues tú eras, estaba sí. perfecto. Entonces con la parte de biomecánica también le hicimos el análisis y con la parte muscular para ver exactamente de dónde le podía derivar todo y cómo focalizar. Bueno, yo evidentemente no les digo cómo hacer el entrenamiento porque ni idea. Pero con los entrenadores y nuestros especialistas médicos, pues ya como que dicen, vale, pues yo os aconsejaría que os focalizáis de esta forma o igual lo que hay que hacer es que intente pisar de esta forma, o que la cadera la coloque, o la postura. Entonces como que ya les estamos dando tips e información como para que realmente el jugador se encuentre mejor. Claro, me, la figura ahí que has dicho antes de intermediador o a lo mejor el ingeniero biomédico que sí que sepa interpretar ya también los datos que analizan y demás. Claro, sobre todo en el... nuestros casos lo, lo bueno es eso, que como nuestra, o nosotros tenemos la parte de la clínica de la ingeniería Nuestros especialistas pues nos dicen, mira, es que estos datos son muy importantes, esto no lo saca nadie, me interesaría mucho. Entonces nuestros ingenieros lo desarrollan, pero luego ellos, como han estado en el proceso de desarrollo, son capaces de explicar el valor, porque realmente son ellos los que nos piden esas métricas. Claro. Yo, claro, por poder, te puedo sacar algoritmos de muchas cosas, pero si luego no te es interesante, ¿para qué te voy a sacar? Yeah, claro. Pues eh, ya en el deporte... No sé si lo contempláis, pero las MMA van a pegar un boom fuerte. Entonces, cuidado por ahí que no entre ningún peleador importante. ¿eh? De... Oh, Yo creo que por ahí voy a ver también Filón, que ahora mismo con Iliato Puria Campeón. Oh, eh, sí, es que a veces nos ha venido gente de, ¿y hacéis algo para motoristas? O ¿Hacéis algo para... Claro, Entonces, no. claro. Entonces, eh, claro, la idea es que poco a poco vayamos teniendo como los distintos perfiles de deporte. Pero bueno, para eso, como sabes, necesitar datos, hay, que hay. es el tema de siempre. Mucho volumen, claro. Bueno, pues vamos a ir ya acabando. Ahí va. ¿Se te, ¿Te queda algo por contar que nos pueda resultar interesante? Mm. Porque si no, vamos a ir al tema estrella. Mm. Sí, sí. Bueno, creo que también es interesante que os comente un poco que en la parte de medicina sí que estamos trabajando con distintos hospitales. Eh, para hacer pues, un poco de validación clínica con ellos. Entonces, pues, simplemente por pues, si a alguien le interesa eh, lo que es la parte de sarcopenia, la estamos trabajando con el Hospital Rivera Povisa en Vigo, con el doctor Miguel Ángel López, ¿vale? como el que lleva toda la parte médica, y entonces ahí pretendemos dar un impulso importante al área de sarcopenia, que realmente es enfermedad. Es que la edición oficial en el 2016, o sea, hasta hace aquí. nada. O sea, hace un ratillo. Entonces ahí pretendemos también sacar un artículo importante en breve. Y luego, por otra parte, estamos con enfermedades relacionadas con la malnutrición. Que al final, bueno, también todo esto está asociado a los pacientes oncológicos, los diabéticos, los renales. Lo que pasa es que con las medicaciones que toman van perdiendo músculo, van claro. perdiendo fuerza y luego no, no son capaces de, de, de ser tan autónomos. Entonces, nosotros también lo que queremos apoyar ahí es, aparte de que ver con qué velocidad pierdes este músculo, también cómo podemos ayudar a mejorarles para que joder, no, no, no pierdan esa capacidad y que ellos también se sientan un poco mejor. Sí. Y esto también lo estamos trabajando con el Hospital de Valladolid, con el doctor Daniel De Luis, que es el director de endocrinología. Entonces, bueno, o sea, estamos... hay iniciativas ahí bastante interesantes y que pueden llegar sí, sí. a. Ah, y estamos puerto. ya tocando ya con más gente lo único que se están cerrando pues eso todavía proyectos pero así importantes ahora mismo yo diría que estos son los dos grandes núcleos que tenemos muy bien muy interesante <laughs> pues bueno eh, ¿Y cuál ya... es el momento estrella claro ahora vamos a hablar de cine gente y de recomendaciones así que entiendo por lo que me has contado que es una persona <laughs> ocupada y que a lo mejor no consumes mucho pero Tienes alguna recomendación que nos puedes hacer serie, libro, eh, película? Pues en series una de las que más más me han gustado es Sense8. No sé si la habéis visto, pero es una serie increíble. Pues te tengo que decir que entre mi núcleo se me ha hecho famosa ahora. ¿Ahora? Me, de repente ah. gente me la ha recomendado, pero gente que conozco desde siempre, pero wow, sí, sí. pues Sense8 no sé qué y yo, pues y pero sale Milleniales que Silvestre, ¿no? Sí. Que, que no es española, pero que sale Milleniales Silvestre pero y... es que es brutal, ¿eh? Sí, y sí. Que se van es conectando, típicas, ¿no? sí, no, es es que, que mentalmente están conectados en distintas partes del mundo. Entonces, la verdad es que es muy curiosa. Como serie, pues quería esa. tenemos tu recomendación. Yo, como siempre, no dejo... <laughs> sí. No dejo a nadie con las ganas. Y voy a recomendar una película... <laughs> Que lo tiene todo. A, a ti no te lo he explicado. A ver. A ver. Es que lo tiene... A ver. Tiene comedia. Tiene drama. Tiene acción. Tienes... Romance. Bueno, es un peliculón. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Confusion. Stephen Chow, eh, director y protagonista. Bueno. El, vale. Él se lo guisa, él se lo come. Muy bien. Y... y esto deje. Es que... Véanla, por favor. Véanla. Venga, ya Yo voy te, a ver. Exacto. Y me deje decir... Efectivamente, tenías razón, es la mejor película bueno, verdad, verdad, de la Y Ya que, que se extiende la palabra, por favor. Y nada, por mi parte ya finalizar el capítulo de hoy ya está muy interesante. Yo he estado muy a gusto, se ha pasado muy bien en el tiempo. Eh, espero que os haya gustado. Volveremos con más y te dejo a, a Sara que se despida. <laughs> bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que está muy nerviosa al principio, pero se me ha hecho... Superame y cortito, la verdad. Me vale, quedaba claro. otro rato aquí hablando con vosotros, pero muy bueno, bien. para otra vez más y mejor. Exacto. Así que un hasta beso. otra. Chapa, a